el procés d'independència sempre és un procés traumàtic. Serà un procés multilateral. Es van plantejar les eleccions el 27 de setembre com a què? Com un plebiscit. No hemos ganado el plebiscito, no hay duí, ja està. Si és que... No havent passat del 50% dels vots, no podem culminar aquest procés. Té una majoria més que suficient per tirar endavant aquest projecte. Donem solemnament inici a la construcció d'un nou estat. Un nou estat. Visca la República Catalana. Vull dir que el calendari dels 18 mesos es mantenen intactes. Si no són 18 mesos, haurem d'explicar moltes coses a la gent. No és una ciència exacta, el procés cap a la independència. Procedirem igualment a la proclamació d'independència. O referèndum, o referèndum. Proclamar la independència. No hi ha més resposta. En aquests moments, tots esteu fitxats. Tots. Pel país es pot fer tot, per Catalunya es pot fer tot. Cataluña no puede perder ni un año más. Cataluña tendría que estar liderando, como siempre, las reformas de España. El problema de los catalanes no es que nuestro DNI o nuestro pasaporte ponga a España en la Unión Europea. El problema de los catalanes es el paro, la corrupción, la precariedad. Y eso no se soluciona con un referéndum. El ascensor social se ha roto y nosotros lo que proponemos es arreglarlo. Arreglarlo porque no podemos tener una Cataluña de futuro dejando en la cuneta a la mayor parte de la población trabajadora. Ciudadanos es el partido que más propuestas sociales y económicas ha presentado en este Parlamento. No quieren afrontar los problemas de los catalanes, incluso cuando muchas de nuestras propuestas no suponen aumento presupuestario. Mire, ustedes no van a conseguir tapar con una gran estelada ni los problemas de los catalanes, ni su incapacidad de gestión, ni la corrupción de la cúpula de su partido. No prometemos cosas imposibles. Os venimos a garantizar trabajo, honestidad, profesionalidad y diálogo con diferentes fuerzas políticas para hablar de lo que nos une. Y estoy deseando que se pongan las urnas en Cataluña, oye. Que las pongan para unas elecciones autonómicas en Cataluña, que vamos a gobernar en Cataluña.